Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Hoy vamos a analizar el primer movimiento de la sonata para piano número 1, opus 2, de Beethoven. Fue compuesta en el año 1795 con 25 años y se la dedicó, junto a otras dos, a Joseph Haydn. A pesar de estar catalogada como su sonata número 1, no fue la primera que compuso, puesto que antes escribió algunas sonatinas. La sonata está en fa menor y el análisis que os presento está centrado en el fraseo y la forma de la obra, pero su base será la armonía, puesto que se trata de una obra de estilo clásico. Además, es una obra temprana de Beethoven, que como ya sabéis, se le considera un compositor puente entre el clasicismo y el romanticismo. A partir del análisis formal comentaré los detalles más relevantes. Al tratarse de un primer movimiento, la forma sonata es, casi con toda seguridad, la forma que lo regirá. Este caso no es especial, se trata de una forma sonata. Con esta primera frase, A1, Beethoven establece la tonalidad de fa menor y el material melódico rítmico protagonista. Se trata de una frase anacrúsica con un final débil y de carácter picado, y mayormente ascendente. Se inicia así la primera gran parte de la forma sonata, la llamada exposición, cuya finalidad es presentar los elementos melódico-rítmicos importantes que contrastarán tonal, melódica y rítmicamente. A la vez que se inicia la exposición, se inicia el primer material perteneciente a la sección A. Además, la estructura interna de la frase encaja con el modelo de 2 más 2 más 4, que es interesante por dos motivos. Primero, porque será muy relevante en todo el movimiento como iremos viéndolo, y segundo, porque es una estructura fraseológica muy típica en toda la historia de la música. De hecho, grandes músicos y teóricos le pusieron nombre, Leonard Bernstein entre ellos. La definía como el método 1-2-3, una forma de reflejar en la música aquello de a la de una, a la de dos y a la de tres. Básicamente se presenta una idea inicial y esta se repite dos veces, siendo la última una proyección o detonante de algo más grande. Un ejemplo muy típico de este proceso compositivo es el inicio de la Quinta Sinfonía de Beethoven, en la que la famosa llamada del destino suena dos veces y a la tercera se inicia ya el tempo rápido. Es como el pistoletazo de salida. La armonía es sencilla, la frase finaliza en semicadencia y por lo tanto es de tipo suspensivo, pero cabe destacar dos recursos muy ingeniosos de Beethoven. Por un lado, la aceleración del ritmo armónico, la velocidad a la que cambian los acordes, hacia el final de la frase, que le otorga una dirección hacia la pausa y la semicadencia. Y por otro lado, el uso de armonías sincopadas, o mejor dicho, a contratiempo en la mano izquierda que dan mucha energía a la frase. Para marcar una clara separación de ideas musicales, Beethoven añade un silencio dramático al final de la frase, pero ¿para separar qué? Pues para separar la sección A de lo que se inicia ahora, una nueva frase que, por sus características, se ha considerado como transición. Repite el elemento melódico rítmico protagonista, pero tonalmente, con la aparición del mi bemol, hace el acorde desplegado de do menor, la dominante de fa menor en modo menor, y se desvía, por tanto, hacia la tonalidad de la bemol mayor. Por lo tanto, al iniciarse una transición, la estabilidad tonal de fa menor da paso a la inestabilidad. Tarde o temprano, la transición dará paso de nuevo a la estabilidad en el tono de la dominante o el relativo, como es habitual en la forma sonata. Esto último que he mencionado de la inestabilidad está totalmente relacionado con otra de las características de una transición, la aparición de progresiones, tanto armónicas como melódicas, que otorgan mucho movimiento. En este caso, con el tresillo de semicorcheas se inicia una marcha armónica que sigue el círculo de quintas en el bajo. Es decir, que las fundamentales de los acordes se mueven por intervalos de quinta justa. Este movimiento del bajo con acordes de séptima produce una sensación de inestabilidad y movimiento. Tras dicha progresión, en el compás 15, con anacrusa volvemos a encontrar el método 1-2-3. La línea melódica descendente insiste tres veces haciendo el sexacordo de mi, re, do, si, la y sol, con sus respectivos bemoles, claro. ¿Por qué remarcar esta línea descendente? Para alcanzar un punto de inflexión, llegar al detonante y el objetivo final de esta energética repetición que es la nota mi bemol.
Nota que da inicio a la pedal de dominante sobre la que surge la sección B en la tonalidad de la bemol mayor. Por cierto, que ese sentido descendente del sexacordo mencionado precisamente adelanta las características melódicas de la siguiente frase, también descendentes. Así se inicia, sobre la pedal de dominante, el elemento melódico secundario B1. Bien, ¿el personaje principal no era de carácter picado y descendente? Correcto, pues ahora Beethoven busca el contraste en todos los aspectos y parámetros de la música. Presenta un personaje secundario de carácter descendente y ligado. Como ya sabéis, uno de los estandartes del clasicismo era, precisamente, el contraste entre los materiales melódicos rítmicos. Incluso en el patrón de acompañamiento se presenta un cambio. Volvemos a encontrar, como no, el método 1-2-3 en cuanto a la estructura de la frase. Por su parte, la armonía se mantiene en una alternancia de acordes de tónica y dominante, como no podía ser de otra forma en un momento de exposición temática y de estabilidad tonal. Melódicamente destaca un elemento, el fa bemol inicial con que se inicia de forma anacrúsica cada motivo melódico del tema. Se trata de una novena menor de dominante, pero que siempre que aparece resuelve sobre el mi bemol. Surge así como una apoyatura, aunque sin duda también forma parte del acorde de dominante. Por último, a nivel de frase, como la parte final se repite, se ha decidido que los compases del 28 al 32 sean una ampliación de la misma. La siguiente frase, B2, presenta otro personaje secundario, también estable en la bemol mayor. Está compuesta de 4 y 4, repitiendo la misma melodía dos veces. Y, además, internamente, cada una de estas semifrases de 4 compases se puede dividir en 1 más 1 más 2, es decir, otra vez la estructura del método 1-2-3. Además, contiene un elemento dinámico típico de Beethoven, el sforzato. Una suerte de acento que dota a la frase de una energía y proyección hacia adelante. En elementos como este es donde se puede entrever ya el Beethoven romántico que estaba por llegar. Las semifrases de B2 son dos procesos cadenciales en sí mismos. Armónicamente hablando, son la reiteración de acordes que marcan la tónica, la subdominante, en segundo, y una tónica en sexta y cuarta cadencial. De esta forma, el compás 41 finaliza definitivamente el material expositivo sobre la cadencia auténtica en tiempo fuerte y el la bemol en el bajo. Dicha cadencia da pie a la sección de cierre, que se encarga de poner el broche final a toda la primera gran sección de la forma sonata, la exposición. No la definimos como coda, puesto que no es el final del movimiento, pero cuando este material reaparezca justo al final, ahí sí le denominaremos coda. Melódicamente se presenta un motivo nuevo, que proviene del B1, pero que tiene un carácter cadencial por su intervalo final de quinta justa entre el mi bemol y el la bemol. La reiteración y la aplicación, otra vez, de la estructura del método 1-2-3 le da aún más si cabe ese carácter conclusivo. La armonía no hace más que reiterar la cadencia auténtica repitiendo el sexta y cuarta cadencial. Comienza pues la siguiente gran sección de la forma sonata, el desarrollo. Esta sección se escapa a cualquier esquema puesto que es donde cada compositor hace gala de sus dotes creativas. No obstante, como recurso habitual, muchos compositores lo iniciaban con la frase inicial del movimiento pero cambiada de modo. Tal y como es este caso, el fa menor original pasa a convertirse en un acorde desplegado de la bemol mayor. Reaparece también el uso de la armonía sincopada atacada en las partes débiles del compás. Tras esta primera frase proveniente de la A1, surge la frase B1, en la tonalidad de si bemol menor. Dicha frase posee las mismas características de antes, una larga pedal de dominante en el bajo, una apoyatura melódica de novena menor de dominante y la estructura interna fraseológica otra vez del método 1-2-3. Las modulaciones al anterior si bemol y al do menor de después se producen a través de acordes de sexta aumentada que, como ya sabéis, realizan siempre una función de dominante de la dominante. Do menor también seguía por una larga pedal de dominante en una suerte de trémolo de octavas de los compases 63 al 66 y que define un patrón de acompañamiento que suele recibir el nombre de bajo murky. Surge ahora el material melódico de B1, pero la melodía está en el bajo y la mano derecha realiza el acompañamiento,
Las modulaciones esta vez pasan por La bemol mayor y Fa menor, esta última marcada por un bajo que entre los compases 78 al 81 hace una línea ascendente de La bemol, Si bemol, Si, natural y Do. No es casual esa direccionalidad hacia la nota Do. Dicha nota es el objetivo a llegar para establecer una larga pedal de dominante. En esta parte del desarrollo, Beethoven recupera el sforzato como elemento dinámico del material melódico que había utilizado ya en la frase B2. La larga pedal de Do marca la parte de más tensión del desarrollo, puesto que se forman acordes de dominante de la dominante sobre la pedal de dominante, como en los compases 88, 90 y 92. El uso de una larga pedal de dominante al final del desarrollo es un elemento muy propio de la forma sonata, y en este movimiento Beethoven, tras toda la tensión, nos lleva a una especie de falsa reexposición en el compás 95. Es también un recurso utilizado por algunos compositores para hacer creer al oyente que el desarrollo ha finalizado, pero no es así. La tensión se sigue acumulando y realmente aún no se ha escuchado el material protagonista en su forma original y en la tonalidad principal. El breve enlace de los compases 94 y 95 da paso a una progresión formada por el tresillo, que nos recuerda a la transición de la exposición. Y en la línea ascendente que sigue la escala menor melódica, que siempre aparece en un contexto de dominante, encontramos el camino final hacia la reexposición. No creo que sea casualidad que Beethoven escriba este fragmento de la escala menor melódica con las notas que la integran exactamente en la misma octava central del piano, como podéis ver señalizadas en la diapositiva. Y ahora sí, se vuelve al material melódico rítmico protagonista, que se presenta solo con una pequeña variación. Ahora los acordes finales dejan de estar sincopados y aparecen en tiempo fuerte. Al concluir, de nuevo surge un silencio dramático que, además, cumple una función estructural, como el del inicio, ya que separa la frase A1 de la transición que está por venir. En cuanto al juego de tensión-relajación, tras el desarrollo inestable, aparece la sección A de la reexposición como elemento estable en la tonalidad principal de Fa menor. Para proseguir en esta alternancia, ahora aparecerá la transición como otra vez parte inestable. Como en cualquier forma sonata, la transición de la reexposición suele ser curiosa, puesto que nos guía de la sección A en el tono principal a la sección B, que también está en el tono principal. Es decir, que nos saca de una tonalidad para llevarnos a la misma, en este caso Fa menor. Por lo tanto, Beethoven altera el final de la transición. Elabora un nuevo final en el que, sobre la pedal de dominante, la nota Do, se suceden los acordes, un ritmo armónico rápido de negras que nos conduce a una semicadencia. Antes del final encontramos una sucesión de una sexta y cuarta cadencial que resuelve sobre un sexto, a modo de cadencia rota, pero ocurre de forma tan rápida que no se percibe como una pausa. La sexta aumentada de tipo italiana, que aparece justo después, enfatiza la pedal de dominante final, la que se inicia en el compás 119 y que da pie al material melódico rítmico de la sección B. La sección B, de nuevo estable en Fa menor, se presenta como en la exposición, sin cambios, lo único que obviamente ahora está transportada de La bemol mayor a Fa menor. Al cambiarse a un modo menor, la apoyatura melódica de antes, que era el Fa bemol, la novena menor del acorde de dominante, ya no aparece como alteración accidental. Ahora la novena menor es Re bemol, una nota propia de la escala de Fa menor. Como ya sabéis, en la reexposición de la forma sonata, tanto la sección A como la sección B deben volver a escucharse en el tono principal. Y aquí está la coda. Lo que antes fue el material de la sección de cierre se reutiliza y se amplifica a partir del compás 147 como una coda. En esta amplificación es curioso destacar dos elementos armónicos. Primero, el quiebro inesperado del compás 146, lo que se conoce como cadencia evitada, ya que tras la séptima de dominante se esperaba un acorde de tónica, pero en su lugar aparece una dominante del cuarto. El segundo es otro desvío, en el compás 148, hacia el tercer grado, hacia La bemol mayor, la tonalidad de la sección B.
Ambos desvíos de la tonalidad principal suceden seguidamente y a partir del compás 150 la armonía se encauza de nuevo en fa menor y hacia el proceso final cadencial. No es casualidad tampoco que en esta ampliación de la coda Beethoven recurra a una textura homofónica y muy vertical. Los fuertes acordes en bloque dotan de mucha fuerza la sintaxis armónica. No me extrañaría que el compositor tuviese en mente ahí, en esos grandes acordes, mientras lo compuso un gran tutti orquestal. Pues así concluye este análisis. Aquí os dejo, como siempre, este esquema en el que podéis observar el planteamiento tonal. Se ve así como se trata de un movimiento en forma sonata, la estructura típica del inicio de una sonata. Recordad que en esta estructura las secciones se suceden en una alternancia entre estabilidad, secciones A y B, e inestabilidad, transiciones y el desarrollo. Y por último, mencionar dos aspectos propios de esta sonata. Por un lado, como el proceso compositivo, que nos referíamos como método 1-2-3, ha tenido la capacidad de unificar de forma coherente todo el movimiento. Y por otro lado, que, a pesar de ser un movimiento muy clásico en su concepción formal, ya aparecen elementos melódico-rítmicos, como la direccionalidad de las frases, las dinámicas, acentos sincopados y demás recursos, que sitúan ya a este joven Beethoven casi casi en una estética romántica. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y, lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echadle un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.